Vuelven a meter el recentro. Balón hacia el frente que abandona por línea de fondo. Tenemos saque de meta para San Pedro. 7-10. ¿Cómo ves la situación? Apenas vamos a llegar al minuto 10, Miguel. ¿Cómo está? ¿Cómo ves tú la situación? Todavía no se asientan los dos equipos en el terreno de juego. Sí, no, vemos que el Tigre le entendió un poquito más a las dimensiones del terreno de juego. Dice que estaba aventando para la... ¡El tirón de la camisa! ¡Se viene el disparo! Este jugador que se asimila a la nueva contratación de los Tigres en la primera división. Sí, no, le dieron mucho espacio, dejaron que se acomodara, dejaron que viera dónde lo iba a poner, lo dejaron disparar y ya vimos el desenlace. Bueno, tenemos saque de banda que favorece al equipo local, que necesita un gol para volverse a meter al encuentro en la búsqueda de esos anhelados 3 puntos aquí en tercera. Bueno, el rechace, sigue siendo de Quiroz, avanza San Pedro, sector de la derecha, bailotea, amaga, esconde la bola. Aquí nos impide un poquito las condiciones de la cancha o lograr ver qué estaba pasando, pero ya recuperaron los Tigres. Rechace del arquero que llega a 144 de los Tigres y aquí viene... El 147 que necesitan agarrármelo de 3 o de 4, porque por ahí me anda anotando el tercero. Rechace, pedían una falta, el árbitro dice, levántese y ande, ande. Y aquí... ¡No fue nada, muchacho! Avanza San Pedro, se viene el centro, Quiroz. ¡Sí, el rechace defensivo de los Tigres! Tenemos tiro de esquina que favorece a los locales. Sí, bueno, una muy buena incorporación por aquel lado izquierdo con un centro muy picante que desafortunadamente el equipo de San Pedro no pudo hacerlo valer, pero se van acercando poco a poco. Un gol necesita San Pedro para volver a la vida aquí en su casa. El rechace de los Tigres en el tiro de esquina que fue desaprovechado. Tenemos saque de banda que sigue favoreciendo a San Pedro. 7-10. Casaca 39. Va el balón hacia el corazón del área. El disparo de Cano que llega muy por encima del arco de los Tigres. Saque de puerta para la escuadra felina que está ganando el partido 2-0. El balón es de Quiroz que juega atrás, compromete la salida, bien limpia la zona Medina y juega por sector de la izquierda con su casaca, con su compañero casaca número 44. San Pedro, sector de la izquierda, Quiroz, ya recuperaron los Tigres, pero lo hacen con falta y es balón a tierra para San Pedro. Sí cae, compadre, el 1 o nos vamos con más diferencia a favor de los Tigres en el primer tiempo. No, sí, estamos viendo cómo el equipo de San Pedro está llegando hacia el frente, no es cuestión de minutos para que caiga el gol que tanto estamos esperando. Muy bien, y también tenemos aquí como tercer analista a nuestro buen amigo Jorge Campos Canoy. Estamos aquí en el juego de San Pedro contra los Tigres, donde ya los Tigres van saliendo. Parece ser que quieren hacer el tercero, pero San Pedro ya está bien portado, está saliendo bien. Y esperemos que sea un gran encuentro y venga el primer gol de San Pedro para que se ponga calientito el segundo tiempo, ya que el camarógrafo está muy nervioso. Avanza San Pedro, rechace defensivo por parte de los Tigres, que buscan salir de su cancha. Y cada vez que cruzan esa línea, avanzan y lo hacen con demasiado peligro. Ahora Cano abre por sector de la izquierda. La posesión es para el equipo local. Se viene el centro que lleva buena altura. ¡El remate!
aquí el disparo y la defensa con el rechace. ¡Falta! ¡No! ¡Dice el árbitro! ¡Jueguela! ¡No fue nada! El balón es del conjunto de los Tigres. Hay una falta que ya el árbitro, como que medio para compensar la situación, dice es falta y es balón a tierra para los locales. Por favor, coméntenos en la transmisión qué le pareció esa falta que para mí era evidente, Miguel. No, mira, lo que pasa es que es la costumbre de los jugadores que van llegando a TDP, que aún no conocen el arbitraje, aquí es un poquito más de contacto que las divisiones inferiores, así que también se van a ir acostumbrando a este tipo de arbitraje, a este tipo de sistema de déjelos que sean. Muy bien, mientras tanto tenemos jugada de peligro que favorece al equipo local. Y dice nuestro buen amigo Jorge Campos Canoy que aquí cae el primero de los locales. Centro, que lleva a buena altura el disparo. No fue centro, fue disparo. Por favor, denme los datos correctos. Que va apenas a poco por encimita del travesaño del arco de la escuadra felina. Va a buscar Tigres, amaga el portero con colgar el balón, que sí cruza y que pasó cerquita de ese cable que nuestro buen amigo Miguel nos dio el dato que si pega ahí... Se detiene el partido, se hace un balón a tierra y se le da al último equipo que tocó ese balón. Se da mucho aquí en Monterrey que tengamos este tipo de instalaciones, Miguel, pudiéramos decir multiuso, multipropósito. Sí, claro, tenemos varios campos aquí, como es este de Sporting, como es el de la Esfera, y ahí pierde el balón el equipo de San Pedro. Es jugada de peligro, los Tigres con el control, pero ya rechazó San Pedro, no quiere problemas. El balón va y cruza la media cancha y también abandona por la lateral. Tenemos saque de banda para el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Rechace, va Quiroz, toma el balón, se acompaña con Garza, Garza hacia el frente, con Luna, que buscaba de espaldas y llega Casaca 9, vuelve a meter el balón para Luna, es jugada de peligro, aquí cae el primero de los locales, sector de la izquierda, si lleva buen centro, lleva buena altura el centro, puede ser de peligro, como ya nos lo demostraron en dos ocasiones anteriores. Avanza San Pedro, sector de la izquierda, la presión es intensa, se revuelve con el balón, rechace de la escuadra Feriel Dils, ¡paro! ¡Qué bien toma el arquero de los Tigres! Que se nota que trae la escuela de Nahuel. ¡Qué buen disparo de Luna! Acabamos de ver, toma el balón de sorpresa y le deja un buen de fuerza a ese pie para que pueda llegar un balón con peligro. Bueno, y aquí tenemos jugada de peligro. El balón no abandona hasta que llega hasta el arquero. Tenemos saque de puerta para los locales. Ya estamos llegando al minuto 27 y se nos está pasando muy rápido el tiempo. Pero aquí no son de 35, Miguel, como ya en los domingos. Aquí es de 45 porque es partido oficial. Rechace defensivo de la escuadra felina. Recibe 144, se acompaña con 287, la presión es intensa por parte de San Pedro, balón en profundidad, se viene el tercero de los Tigres, no bien Cano, se pone el overall y va la recuperación, pero se equivocan en la salida del disparo. Saque de puerta para los locales que han tenido dos o tres así y que pueden por ahí andarles metiendo el tercero a diferencia de lo que tú dices que San Pedro está cerca. Muy bien, el rechace aquí por parte de la línea defensiva de los Tigres. Avanzan los Tigres, sector de la izquierda, 144. Miguel, que ya notó que fue el primero que mojó en este partido. Y lo hizo con falta, porque no sé si recuerdas ese estironcito de camisa, que era penal, pero pues terminó dentro de la portería y por eso el árbitro dice, no hay nada. Tenemos falta que favorece a los Tigres. Terminar esa jugada y que terminó el gol. Vamos a ver
jugada. Tiro libre a favor del equipo de Tigres. Tiro libre, el árbitro Jesús Pérez pone la distancia en esa barrera y se viene el disparo. ¿Será disparo? Porque aquí sí se me hace muy larguito. El centro que lleva desvío, el disparo, el rechace. Nuevamente el punterazo, sale San Pedro, sector de la izquierda, Quiroz que tiene espacio, mano a mano, Quiroz en la diagonal que buscaba el disparo del casaca número 39, que no lo había visto yo en el partido. ¿Hubo cambios ya, compadre? No ha habido ninguna sustitución, pero ya estaba desde hace rato Cañamar, no lo habías mencionado porque estaba en la banda derecha y lo traían de un lado para otro. Muy bien, se incorporó bien junto con Quiroz, que buscaba hacer daño y que cayera el primero para los locales. Rechace de José Medina, que queda vivo ahí, y aquí corre mucho aire. Espectacular la vista panorámica que tenemos al fondo de esta cancha de Sport. Y fíjate, Miguel, ni el BBVA ni el Estadio Universitario tienen este fondo. No, claro, la vista que tiene estas buenas instalaciones de esta cancha son incomparables dentro de la área metropolitana. Tal vez se asemeje a unas canchas que hay en un edificio, pero ese es fútbol 5 de sala, así que no lo podemos ver. Pero aquí la vista excelente del área de San Pedro y parte del área de Santa Catarina que alcanzamos a ver. Balón hacia el frente, rechace defensivo de los Tigres, que tienen el control, el dominio del partido. También San Pedro busca y aquí se incorpora 2.94. La presión es intensa y una falta. Y es balón a tierra para el conjunto de San Pedro. Balón hacia el frente que va a buscar Quiroz. Recibe con el pecho, pedía una falta, el árbitro no dice nada. Ya busca Becerril, Quiroz, nuevamente balón en profundidad. Buena la intención, Becerril tiene el disparo, que sale y cae a Quiroz, que pierde el control del balón. La bola es de la escuadra universitaria. Balón hacia el frente, cambio de juego excelente, pero se pone el overol casaca número 17 de San Pedro. El balón sigue siendo de los Tigres y aquí cae el tercero. Se incorpora y en la diagonal el disparo. ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! Es el tercero. Y esto puede terminar mal, compadre. ¡Eso es todo, Tigres! Un gran gol que le hace ya al tercero. Ya van 3-0. Y esperemos que reaccione San Pedro. Porque como quiera ha estado jugando bien, estando de llegar. Ya están tocando la bola. Ahí van hacia el frente, van tocando, van pasando la media cancha. Ya la lleva el 10. Hacia el frente. Toca hacia atrás. Y ahí quiere salir el 39. Ya recuperó Tigres. Avanza los Tigres, que tienen ánimo, tienen ímpetu hacia el frente. Va Medina y manda el balón hacia afuera. Tenemos saque de banda para el conjunto de los Tigres, que no esperábamos que tuviera este marcador en este preciso momento, Miguel. Cuando mejor jugaba San Pedro. Sí, ha sido más contundente el equipo de Tigres que el equipo de San Pedro, pero si has visto, han tenido varias aproximaciones que se las han cortado con el último recurso que tiene la defensa, que ha sido las barridas. ¿Cuántos disparos no hemos visto que han bloqueado con las barridas? Y aquí la tiene el equipo de Tigres y la agarra San Pedro. Becerril buscaba a Garza hacia el frente, el balón llega nuevamente a posesión de los Tigres. Sector de la derecha, avanzan los Tigres. Un cuarto ya sería sepulcral. Se viene buen centro que llega a las manos del arquero, que le mete enjundia y le dice a su gente, vamos hacia el frente. Pero lo hace sin idea y la bola abandona o no abandona. Así abandona, así lo indica la árbitro asistente número 1. Saque de banda que ya se cobró. Los Tigres buscando hacia el frente. Arrastran la bola a 144, que ya tiene 2 en su cuenta. El balón largo, peina
Bien, excelente. Si no cerraba muy bien el anotador del segundo gol de los Tigres. A San Pedro le urge que se acabe el primer tiempo para poder acomodar sus líneas. Si te das cuenta, los problemas que han tenido han sido en el centro. La defensa central es la que tenemos ahí en detalle. Así que hay que ajustar, hay que hablar con ellos y darles ánimo. Tiro de esquina que favorece a la escuadra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 6 jugadores de Tigres, 5 dentro del área y 1 afuerita ahí cerca de la media luna, buscando un cuarto que sería sepulcral. El remate no llega, saque de puerta para el equipo local, el equipo de San Pedro, 7-10. Balón hacia el frente, que busca el conjunto local, el saque es para los Tigres. Avanzan los Tigres, se viene el tiro centro, que abandona. Saque de puerta para San Pedro, 7-10. Dos hermanos, uno por Tigres y otro por San Pedro. Aquí se viene el disparo. ¡Qué bien mide el arquero de los Tigres! Lo vamos a bautizar al arquero de los Tigres como Nahuelito. Nahuelito, no mi abuelito. Nahuelito. Balón hacia el frente. Que va y abandona por línea de fondo o por línea lateral. Es saque de banda, dice el señor árbitro central, Jesús Pérez. Estamos llegando al 36. Saque de banda largo, el rechace de los Tigres que no quieren que el local avance más allá de la línea de medio campo. Sigue San Pedro con la intención y búsqueda de mojar por primera vez en el partido. Hay una falta, bien lo indica el árbitro, ya lo había yo visto, pero pues aquí tenemos a los comisionados enfrente. Muy bien, Garza, cobrando este balón hacia el frente y bien marcada la línea del fuera de juego. Garza buscando hacia el frente, no llega el remate, sí llega el rechace que va y abandona por línea lateral. Tenemos saque de banda que sigue favoreciendo al conjunto local, al equipo de San Pedro, 7-10. Rechace. Buscaba el conjunto de Tigres a sus ejes de ataque que estaban muy, muy atrás de su zona, pero ya el balón llegó al dominio del arquero de San Pedro, 7-10. Medina se compromete la salida. Aquí ya es cuando se debe mandar el balón largo. Busca Quiroz, ya recuperó, se incorpora, interioriza, avanza Quiroz, avanza, se incorpora, bailotea. Abre por sector de la izquierda. Se viene el centro. Que lleva buena altura. ¡El remate! Saque de puerta. Dice el señor árbitro central de este partido. Es la fórmula que ha encontrado San Pedro para poner peligro en la portería de Tigres, pero no se le ha dado. Centro tras centro. Hay un desvío. O simplemente pasa la pelota de largo, pero lo están haciendo bien por el lado izquierdo. Solo falta. Fíjate que los Tigres en defensa saben que cuando no se recupera el balón, por lo menos se tiene que incomodar. Y tú lo has visto en este encuentro. Y así es, cada que hay un avance, el equipo de San Pedro se queda disminuido en puertas o no llega.
Eso cuenta mucho, porque una cosa es que no recuperes a que no intentes recuperar. Y pues cada vez que va y busca el avance, hacer ocasión de peligro el conjunto local, va y sigue la defensa. Aunque no recupere, va e incomoda a los atacantes de San Pedro. Y pues el balón abandona o termina abandonando y desaprovechando el conjunto local la oportunidad de peligro. Saque de banda para la escuadra de los Tigres. Buscan ahí 2.89. Recibe de espaldas, busca salir entre dos. Ya se quitó el primero, limpia la zona, abre por sector de la derecha. La bola es de los Tigres, avanza el conjunto de los Tigres, sector de la izquierda, aquí el anotador de dos goles el día de hoy. Se viene el tercero, va a meter el tercero, viene el tercero, viene el tercero. ¡Gol! Es el tercero, pero del 144, porque ya es el cuarto. Están ganando los Tigres, 4-0. Lo que decíamos hace rato, sin molestarlo, sin incomodarlo en defensa, y ese balón terminó en las redes. Ya estamos 4-0, un gol cada 10 minutos en esta primera parte, porque estamos en el 40. Estamos porque se termine y le urge, como dices tú hace un momento, Miguel, ya le urge al equipo local que se acabe el primer tiempo, porque fácilmente en 5 minutos pueden pasar muchas cosas. Ya el equipo de San Pedro se ve disminuido. Cada vez que busca hacia el frente se ve donde aflojan las piernitas. Ya se sienten con la losa muy, muy, muy pesada. Pero todo puede suceder en un partido de fútbol. Y el árbitro, el señor, perdón, entrenador del equipo de San Pedro 7-10, tendrá que saber ajustar para buscar, si no la victoria, buscar acercarse rápido en la primera parte. Aquí se viene el tiro centro, se viene el primero. Y bien toma el balón, abuelito. Y abre por sector de la derecha. Rápido, y aquí cae el quinto, aguas. Porque cae el quinto y apaguen las luces y vámonos. La bola llega a Quiroz. Jaloncitos de los dos. La bola es de los Tigres. Cambio de juego, excelente. Sector de la derecha, si han caído cuántos. ¿Se viene el centro? No. Bueno, el rechace de la defensa de San Pedro. Tenemos tiro de esquina. Saque de esquina. Te corrijo. Ah, te crees. Sí, vemos cuáles son las ideas que va a tener ahorita el entrenador Roberto Chávez al medio tiempo. ¿Qué va a hablar con ellos? ¿Cómo los va a motivar para que salgamos de esta losa que tiene ahorita el equipo de San Pedro? Es importante que hable con ellos. Más con la defensa, porque siento que han tenido muchas conversaciones con los delanteros de Tigres. Saque de esquina que favorece al equipo de los Tigres. Es bueno el centro, pero no hay remate. Tenemos saque de meta para el conjunto local. Avanza San Pedro, sector de la derecha, arrastra la bola. Sigue Quiroz, balón en profundidad, se incorpora Cañamar, que buscará mandar un buen centro. Sigue Cañamar, la intención de centro es buena, pero el balón abandona. Y tenemos tiro de esquina. ¿Por qué no tiro de esquina? Si en todas las cadenas televisoras de fútbol profesional, todos dicen tiro de esquina. Sí, pero en el reglamento de fútbol dice saque de esquina. Porque es un saque, no es un tiro libre directo, es un saque porque la pelota salió del terreno de juego. Entonces, si meten gol olímpico, lo van a reanudar porque pues, no vale, no es tiro de esquina, no es tiro de esquina. ¡El centro! ¡Y bien, abuelito, sacando el balón! La bola sigue dividida, busca el conjunto de San Pedro y el balón abandona por línea lateral. ¡Es saque para los Tigres! Y bueno, aquí parece que los Tigres están un poquito ya calmando la situación, pero todavía busca San Pedro. Quiroz se mete y se trata de irse ahí por la banda derecha, pero ya le salió el equipo de Tigres, que hace un largo rechazo.
entrar, se la tiran, ya la tiene el 144 y van para adelante. Aquí avanzan los Tigres, se busca hacia atrás, 287, banda, el tiro, centro, que bajaba peligrosamente. ¿Este sí es tiro de meta o saque de meta? A ver, corrígeme. Sí, compadre, pero imagínate que metan un gol de portería a portería, entonces no puede valer porque no es tiro de portería, es saque de portería. No, te quieres meter mucho en reglamento, mejor disfrutemos del partido. Muy bien, pues es que tú empezaste, compadre, tú abriste la llave porque me corregiste. Aquí el balón hacia el frente, aquí cae el primero San Pedro, aquí cae el primero, la diagonal, y buena la barrida del sector defensivo de los Tigres. Tenemos... saque de esquina. Ya no sé qué dice, compadre. ¿Qué hago? Lo que pasa es que a Miguel le falta barrio. vamos a anotarle aquí como a Jorge Campos, a nuestro compadre aquí, Aarón Guerrero. Es el tercer comentario que se avienta, récord. Sí, no, saque de esquina, vamos a decirlo mejor. Y listo, para no complicarnos nada. Y sí, sí me falta un poco de barrio, mejor le decimos corner kick. No, eso ya fue muy... Bueno, estás ad hoc porque estamos en San Pedro, compadre. O sea, nosotros somos de pueblo. ¡El remate! ¡Nuevamente! ¡Tiro de esquina! ¡Y se está acabando la primera parte! ¿Cuánto agrega el señor árbitro? Estamos sobre el tiempo reglamentario. Segundo tiro de esquina consecutivo para San Pedro, 7-10. Tiro de esquina que favorece a San Pedro. Con los puños sale el arquero, juegan hacia atrás. Se viene nuevamente balón en profundidad. ¿Quién remata? El rechace defensivo, recupera los Tigres. Con esto damos por terminada esta, que es la primera parte. Agregó un minuto el señor árbitro central. Lo están ganando los Tigres. 4-0. Volvemos con más, esperemos las indicaciones que dé, cómo se acomoda el equipo de San Pedro para poder bajarle un poquito a estos decibeles que trae el equipo de Tigres y poder avanzar en el marcador. Muy bien, muchas gracias, Miguel. En un momento más continuamos. ¿Qué te pareció el partido, buen amigo Aarón? No, pues un juego muy, muy, muy concreto de los Tigres. San Pedro ha querido jugar, pero los Tigres han encontrado los huecos y ha sabido llegar a profundidad, donde ha metido los disparos y los goles. Y pues se gana con goles, 4-0. Esperemos que el entrenador de San Pedro haga sus cambios y ajuste y tan siquiera le den pelea en el segundo tiempo, porque se puede dar pelea todavía. Se puede dar pelea y para pensar en el empate o en pensar en la victoria, no podemos pensar en el 4-4 si no hemos metido el 4-1. Entonces, el primer objetivo de San Pedro de los locales es buscar abrir la llave y que caiga el primero. De preferencia, entre los primeros 5 minutos, para que agarre ímpetu, ánimo, Miguel, el equipo en la segunda parte. Empezando los primeros 5, tiene que anotar San Pedro para hacer por lo menos buscar el empate. No estamos hablando de la victoria, estamos hablando del empate, pero eso tiene que pasar. Empezando con todo. Sí, tiene que empezar con todo, tiene que ir al frente, tiene que sobrepasar esa barrera que ha tenido de los defensas centrales para poder hacer el primero. Esperemos el primero se caiga más rápido, pero cayendo ese vas a ver que se va a soltar el equipo de San Pedro, que lo sigo notando un poco nervioso, un poquito más a los centrales, a los defensas. Ahí están perdiendo la marca, el medio campo se ve un poquito endeble, pero estamos seguros de que ahorita el profesor Roberto Chávez les va a ayudar para que podamos seguir disfrutando de este partido y el equipo de San Pedro se acerque en el marcador. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. En un momento más vamos a ver si nos puede acompañar, vamos a invitar al pibe, a ver qué te parecería invitar al pibe. No, ahorita nos va a salir muy caro, mejor déjalo que siga platicando ya en su conversación que tiene ya con los de pantalón largo. Muy, muy bueno, aquí hemos ya nos topamos a... Aquí están nuestras espaldas. Bueno, estaba el defensa central campeón de los Rayados del Monterrey, Flavio Rogueiro, hace un momento. Ya lo habíamos conocido allá en Central Esfera. Allá conocimos a La Palmera. Aquí conocimos a Sergio Verdirame. Y pues
este ambiente aquí en Monterrey se hace un poquito más pequeño dentro de cada una de las canchas donde participa mucha gente que después de tener un paso profesional pasan a un ámbito un poquito más, ¿cómo le pudiéramos llamar? Y ahí quiere salir el 39. Ya recuperó Tigres. Avanzan los Tigres que tienen ánimo, tienen ímpetu hacia el frente. Va Medina y manda el balón hacia afuera. Tenemos saque de banda para el conjunto de los Tigres. Que no esperábamos que tuviera este marcador en este preciso momento, Miguel. Cuando mejor jugaba San Pedro. Sí, ha sido más contundente el equipo de Tigres que el equipo de San Pedro. Pero si has visto, han tenido varias aproximaciones que se las han cortado con el último recurso que tiene la defensa, que ha sido las barridas. ¿Cuántos disparos no hemos visto que han bloqueado con las barridas? Y aquí la tiene el equipo de Tigres. Y la agarra San Pedro. Becerril buscaba a Garza hacia el frente. El balón llega nuevamente a posesión de los Tigres. Sector de la derecha, avanzan los Tigres. Un cuarto ya, pues el balón abandona o termina abandonando y desaprovechando el conjunto local la oportunidad de peligro. Saque de banda para la escuadra de los Tigres. Buscan ahí 2.89. Recibe de espaldas, busca salir entre dos. Ya se quitó el primero, limpia la zona, abre por sector de la derecha. La bola es de los Tigres, avanza el conjunto de los Tigres. Sector de la izquierda, aquí el anotador de dos goles el día de hoy. Se viene el tercero, va a meter el tercero, viene el tercero, viene el tercero. ¡Gol! Es el tercero, pero del 144, porque ya es el cuarto. Están ganando los Tigres, 4-0.